De la Luisa Montayón, Jairo Tobón. Con la prueba individual, Mulato Cabrera Decibel, con registro certificado de AS de Occidente. Tiene 88 meses, este es el hijo de Alón, pitoniza de la Luisa, hermano Sol de Villamelena, abuelo materno, criador Criadero Cibel, propietario Criadero La Cabrera S.A.S., viene de Pesebrera, San Juan y Caldas, Antioquia y Montayón, Jairo Tobón Mesa, con el número 3, Mulato Cabrera Decibel. Viene con el número 4.
Vamos a poner en movimiento el caballo número 3, si es tan amable. Consideramos que es un caballo suave, que tiene buen ritmo en la trocha, que si es cierto bajó su vitalidad, lo vimos al final no con la misma energía, sobre todo a la hora de galopar. John Jairo en ese mismo sentido lo galopa, por favor. Es suave, pero empieza a debilitarse a nivel del tren posterior y empieza a acompañarse con su cabeza en el galope. Se va estirando y va perdiendo la elasticidad. Es el cuarto finalista, superado por el caballo número 1. Caballo de una mejor conformación a nivel de su fenotipo, caballo más elástico. Observen lo que hablaba de la elasticidad y de la vitalidad. Vamos a galopar este caballo, que trochando hace un buen ejercicio y galopando pasa algo similar. Aunque se impulsa mejor de su tren posterior, también se empieza a perder algo de suavidad y comodidad. Es el caballo tercer finalista. En el caballo número 5 encontramos un caballo de bonita conformación, más estable en su cabeza, más cómodo en su boca, y ustedes apreciaron, trochando al paso por la madera, es de los caballos que imprime un mejor ritmo y una mayor sonoridad. Caballo suave, ejecutivo, sonoro, en el galope es donde da o cede un poco más de terreno, es el segundo finalista. Se compararon otro grupo y no fue suficiente, como en este que fue con el doble paso por la tabla. Se sortea como el reglamento lo indica y van al cambio de un andar al otro en la mitad de la tabla. ¿Qué pasó? Un caballo que tiene muy buena energía, un caballo que tiene muy buena sonoridad, de una trocha franca, de una trocha bastante ejecutiva, que lo quisimos llevar a fondo, pero cuando fue a hacer el cambio a galopar, le tomó 2 o 3 metros más o menos hacer ese cambio. Muchas gracias, Alex. Usted sabe que estoy hablando de su caballo, que hizo una muy buena presentación y hasta el final lució de buena manera. Es el primer finalista. Pongamos en movimiento los otros dos caballos. Ya de todas maneras apreciamos y lo calificamos la competencia. Dos caballos que, al igual que el anterior, trochan de una buena manera. ¿Qué apreciamos en esa comparación? Dos caballos decididos en la trocha, un caballo que entró con mayor timbre, con mayor ritmo y un poco más de suavidad. Hagan el cambio a galopar, si son tan amables, y ahí lo pueden percibir. Un caballo que desprende con mayor suavidad, con mayor comodidad, y asimismo se reúne de una mejor manera en el galope. Campeón el 2, reservado el 8. El gran campeón es Coltán del Jazmín, señoras y señores, el hijo de Aarón en sucesora, propiedad de Daniela Gravito Cordero, montado por Diego Londoño. Gran campeón reservado, ejemplar que porta el número 8, Retinto de la Ahumada. El hijo de Aarón en Venezuela, de la Cristalina, propiedad del criadero Cayalá, montado por John Jairo Ceballos Ospina. Primer finalista, Paisa de la Conquista, el hijo de Aarón en Heredera de Armoagro, propiedad de Simón Yepes Aldarriaga, montado por José Alexander Betancourt.